La secretaria general del PSOE de Chiclana y portavoz municipal Cándida Verdier ha informado a la ciudadanía del trabajo que el gobierno de José María Román ha llevado a cabo en estos 4 años de periodo corporativo para mejorar la atención a la ciudadanía y la transparencia. En este sentido, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de las candidatas socialistas Luisa Moreno y Desiree Cifuentes, Cándida Verdier ha resaltado que la transparencia y la atención a la ciudadanía se han convertido en la piedra angular del gobierno de José María Román. Todo ello gracias al esfuerzo municipal con acciones como la nueva página web y el portal de transparencia donde toda la ciudadanía puede conocer la información de los concejales, así como aquella información de interés general. También ha hecho mención a la apuesta del alcalde por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, trabajando por una ciudad más inclusiva, sostenible, resiliente y sin dejar a nadie atrás, según ha expresado Cándida Verdier. En cuanto a la atención directa a la ciudadanía, la responsable socialista ha recordado que se ha llevado a cabo una simplificación de todos los trámites administrativos y procedimientos que llevan a cabo las personas en el ayuntamiento, como la puesta en marcha recientemente de una herramienta digital para la obtención de certificados de empadronamiento a través de la propia ventanilla virtual y solo con el certificado digital, sin necesidad de acudir al ayuntamiento, evitando así esperas, según ha explicado Verdier. Por otro lado, gracias a la implantación del Plan Director de Digitalización y Smart City, se ha llevado a cabo un proceso de transparencia y participación ciudadana a través de una plataforma web que verá la luz a partir del próximo mes de mayo. También ha citado otros canales de comunicación, como la aplicación Mejora Chiclana, a través de la cual se puede trasladar al ayuntamiento cualquier tipo de incidencia o el WhatsApp municipal. Verdier ha recordado el trabajo que desde el gobierno de José María Román se llevará a cabo para atender las necesidades de la ciudadanía en general con motivo de la pandemia del COVID. De esta forma, recuerda que se destinaron 1,5 millones de euros en ayudas a personas, familias, empresas, trabajadores y comerciantes. Otras actuaciones que se han llevado a cabo en estos 4 años de gobierno de José María Román para mejorar la atención y la participación ciudadana han sido el Plan de Modernización Electrónica y Ciberseguridad, que ha contado con una inversión de 313.000 euros, o el nuevo servicio de atención telefónica a través del número 956-100-800, que solo en lo que llevamos de año 2023 ha atendido 10.222 llamadas, lo que supone una media diaria de 125. Y para nosotros es un orgullo y una satisfacción venir hoy a explicaros o a deciros cómo la transparencia es la piedra angular del Ayuntamiento de Chiclana, de la Corporación Chiclanera, durante estos 4 años. Y se ha visto en la inversión que ha hecho, en el esfuerzo que hace el equipo de gobierno, el gobierno municipal, por fortalecer esa transparencia con una nueva página web, un portal de web de transparencia en el que se han invertido 12.800 euros. En ese portal de transparencia se puede ver la transparencia, la corporación entera, como los sueldos, los bienes que tiene, el patrimonio que tiene y todo aquello que sea de interés para la ciudadanía, que puede consultar en esta nueva página web, en este portal de transparencia del ayuntamiento, que como decimos es nuevo, en el que se han invertido 12.800 euros. También hay que estar orgulloso del Ayuntamiento de Chiclana en el sentido de la apuesta importante que han hecho por la Agenda 2030. Una agenda para tener una ciudad más sostenible, más inclusiva, más segura y más resiliente, para no dejar a nadie detrás. Como el Ayuntamiento se ha ocupado de trabajar en esta Agenda 2030 con participación ciudadana, como no puede ser de otra manera, con actividades diversas, con campañas de promoción de esta Agenda 2030 para conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Europa, para conseguir los 10 objetivos de la Agenda 2030 española y la Agenda Urbana de Chiclana, para conseguir eso, que nadie se quede detrás y que tener una ciudad más resiliente y más segura y más inclusiva. Es una apuesta importante que ha hecho el gobierno de Chiclana, el Ayuntamiento de Chiclana, por esa Agenda 2030. Y es que nosotros, desde el gobierno municipal, lo que se ha pretendido es la mejora en la ciudadanía en general, una mejora en la asistencia, una mejora en la atención ciudadana, una simplificación de todos los trámites y una simplificación de todos los procedimientos que llevan a cabo cualquier ciudadano, cualquier ciudadana con el Ayuntamiento de Chiclana.